Perfecto, sí, entendido, por supuesto. Y todo súper guay, todo súper cool, todo súper bien. En este momento nos encontramos ya listos, dejando todo configurado. Perfecto, perfecto. Todo súper bien. Ok, genial. Listos, ya nos encontramos ahora sí en vivo. Perfecto, y ya tengo que pasarle a nuestro amigo Diego Ferreira, que es nuestro invitado especial el día de hoy, el acceso al webinar. Entonces, aquí está. Listo, perfecto. Ok. Ok, y aquí está llegando nuestro amigo Diego y estamos, sí, soy yo, entendido, muy bien, listo, señores, entonces nos encontramos por aquí, ya listos. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Estamos grabando, ya nos encontramos en vivo, así que seguramente los que están empezando ya más, ya están llegando. Y pues sin más, entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, seguramente como en Argentina, o muy buenas noches, seguramente en España, Alemania, China y la Cochinchina. A todos, buenos días, bienvenidos a la parte número 3 de Construyendo Embudos Inmobiliarios en Vivo. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial con el que venimos desde hace 2 martes atrás, con Diego Ferreira. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar de nuevo acá, así que vamos a aportar a la comunidad. Así es, muy bien. Bueno, señores, entonces, como siempre, como todos los martes y jueves en cada uno de los webinars, les motivo a que por el chat te puedas presentar, digas, hola, ¿qué tal? Me llamo tal, me llamo, pones tu nombre, soy de esta inmobiliaria o desarrolladora o franquicia en la que te encuentres. Y pues nada, y cuentas de qué ciudad, país te encuentras y estaremos súper pendientes. Y antes de comenzar, quiero, por supuesto, recomendarles algunas cosas muy puntuales el día de hoy. Y es que hoy es un día en el que vamos a hablar de algunas cosas un poquito técnicas, pero no hay por qué asustarse. Digamos que algo que es importante tener en cuenta a la hora de acercarnos a lo técnico es, si bien para aquellos que tengan las habilidades o los conocimientos o la experiencia en esa área, pues de alguna forma le va a ayudar para luego cómo integrar eso que sabe a lo que es la aplicación para el sector inmobiliario y sobre todo en la experiencia de mano de Diego Ferreira. Pero para aquellos que tal vez no son tan técnicos, este webinar les va a servir un montón, sobre todo porque les va a permitir entender el contexto o el alcance de lo que la tecnología hoy propone y de alguna forma te permite implementar para que de esa manera sepas o bien ponerte, digamos, el que, pues bueno, porque tenemos en la audiencia, Diego, personas que son muy autodidactas y les gusta hacerlo todo en modalidad do it yourself, como por sí mismos, pero para aquellos que tal vez o bien no es porque, digamos, que no sea su fuerte o requiera delegarlo porque está en otras labores, sepan exactamente cómo contratarlo, cómo, a qué tipo de profesional o qué tipo de áreas o de perfiles debe buscar. Y sobre todo, cómo pedirle qué tipo de cosas. Digamos que esto es súper importante porque pasamos por alto esos elementos. Y pues nada, entonces vamos ahora sí a dar un inicio. Diego, hazme un favor, ponnos en contexto un poco de los 2 martes que hemos hablado. Ciertamente hemos trabajado sobre el diseño estratégico y la creación del embudo, pero cuéntanos un poco para ponerlo en contexto porque o sea, probablemente algunos o la gran mayoría vengan ya del martes, del primer martes o del segundo martes, que fue la semana pasada, pero por amor a aquellos que están tal vez llegando por primera vez, cuéntanos quién es Diego Ferreira, por qué hace lo que hace y danos un contexto, resumen de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Bueno, genial. Bueno, Diego Ferreira es mi nombre, soy martillero público, me recibí y también soy corredor inmobiliario. Así que de esa forma podemos vender propiedades acá en la Argentina, hay que estar matriculado. Además, igual trabajo para Century 21 y mi pasión realmente es el rubro inmobiliario. Me gusta mucho, yo tengo tres pilares
me baso en tres pilares en forma de, el primero es el marketing, que es la clave que descubrí a través de tu mano, Jesús, que me dio muchos resultados. La otra es la mentalidad, la nueva mentalidad del inversor, del inmobiliario. Y por último es la parte técnica, que es importantísimo para acompañar a los clientes. Así que de estos tres lugares es que aporto valor a la comunidad y, bueno, y a mis clientes, ¿no? Con los cuales hago las operaciones. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué es? Danos un resumen, Diego, así, digamos, de lo que fue el primer martes y luego después qué fue exactamente lo que vimos el segundo martes. Si te parece bien. Sí, el primer martes vimos más que nada lo que son las configuraciones de las landing page, vimos la elaboración, la importancia de la elaboración de una guía PDF para, por ejemplo, para vender una propiedad. Se lo llama eso generalmente un lead magnet, o sea, es como que es como un magneto que pones en determinado lugar. Por ejemplo, nosotros vimos en las redes sociales, pones ahí la guía para que entren potenciales propietarios. Y bueno, después van pasando por las distintas etapas de las landing page que fuimos configurando para convertirse en un cliente nuestro, ¿no? Para poder tasar la propiedad y después captar la propiedad. Esa fue la primera sesión. Y la segunda ya vimos más la parte de la estrategia que tiene que ver mucho más con, más profundo en cuanto al marketing, en cuanto al email marketing, la importancia del email marketing, cómo se configura, que puedes enviar un mail en un determinado tiempo y de acuerdo a la acción que haga, le envías uno u otro mail. Entonces puedes ir configurando una campaña muy específica de email marketing y muy poderosa. Ok, perfecto. Ok, entonces ya teniendo en contexto de lo que vimos el primer martes, que usualmente el primer martes siempre, en este caso particular, que estamos trabajando con Diego en el enfoque de la captación o de un embudo inmobiliario para captación de propietarios. Y con esto hago de paso a la salvedad, porque seguramente habrán algunos que me dirán, pero bueno, Jesús, ¿y esto sirve para compradores? Claro que sirve para compradores, al igual que para propietarios. Lo que es importante tener presente es que estamos en esta secuencia de cuatro partes o de cuatro martes seguidos trabajando con un enfoque concreto. Probablemente iremos haciendo un intercambio, digamos, ahora comenzamos con embudo de propietarios, luego pasaremos a embudo de compradores, propietarios, compradores, y así de paso vamos haciendo como un ejercicio gradual y consecutivo justamente para entender cada uno de los puntos y las diferentes aristas. Entonces sé que esto va a ser súper enriquecedor para todos aquellos que o bien estén en estos momentos buscando captaciones de nuevas propiedades más exclusivas digamos, sobre todo para aquellos que también están pensando en exclusivas, que es muy potente, pero también a su vez luego podrá extrapolarlo y aplicar lo mismo para los compradores. Bien, entonces, si vienes por primera vez a esas sesiones de los martes, estamos haciendo webinars en vivo todos los martes y jueves. Hago un contexto rápido para que aquellos que no lo sepan puedan tener conocimiento. Bueno, uno, soy Jesús Rico Vargas. Usualmente no me suelo presentar o no suelo hablar de mí los martes o jueves, porque parto del hecho de que todo el mundo me conoce. Si no, pueden entrar en mi página web, jesusricovargas.com, y ahí van a encontrar quién soy, qué hago y por qué hago lo que hago. Ahí van a encontrar básicamente todo lo que necesitan para ver la información, pero en resumen, soy una estratega de marketing inmobiliario especializado en el sector y de una metodología específica que diseñé en todos estos un poco más de 13 años ya estando trabajando en el sector inmobiliario, desarrollando embudos de ventas aplicados para el sector, que es la metodología SPI Pro. Pero de manera puntual, en todo este proceso identificamos la necesidad de crear una herramienta que fuese realmente fácil, que la puede implementar cualquier agente inmobiliario, incluso no tecnológico, que no tenga mucho conocimiento ni experiencia en temas de hacer cosas en Internet, sobre todo crear plataformas o crear páginas páginas web que tengan una arquitectura persuasiva bajo un diseño tipo o diseñado por un embudo de ventas que permita, por supuesto, captar más y mejores clientes de forma mucho más efectiva, mucho más rápida. De ahí nace Rialto Sell Funnels y es el ejercicio que estamos haciendo. ¿Cómo se puede crear un embudo de manera sencilla usando justamente la herramienta? Entonces, en ese orden de ideas, aquí estamos ya trabajando en el ejercicio de lo que implica hacer este tipo de embudos. Entonces, bueno, acá ya saben, dejo mi página web, jesusricovargas.com. Súper importante, si ustedes están viendo este video por aquí desde YouTube, pues ciertamente todos a partir de ahora lo están viendo directamente desde YouTube, pueden darle clic en me gusta a este video
súper importante, denle me gusta. Si no se han suscrito a mi canal, le dan suscribirse a mi canal, porque si no, muy mal, tienes que estar ahí suscrito para que de paso, es que de hecho de paso, activa la campanita y el mismo YouTube te recuerda cuando Jesús Rico Vargas esté en vivo, en algún live, y eso va a ser bastante guay. Así que eso lo pueden tener muy presente. Entonces, Realtors del Funnels es básicamente la herramienta en la que estamos trabajando y montando esos embudos y haciendo la construcción de esos embudos en vivo. Si bien lo estamos haciendo en tres partes, y tal vez podría pensar que toma 3 semanas montar un embudo, en realidad no, solo que lo hacemos, de hecho, en el lapso de 1 hora, como lo hemos visto con Diego, lo hacemos, pero porque invertimos parte del tiempo para explicar, hacemos pausas, damos contexto, compartimos con la comunidad, entonces de alguna forma eso nos va a servir un montón para ciertamente también aclarar dudas y preguntas. De paso aprovecho para comentarte que si tienes alguna pregunta que quieras hacer respecto de lo que estemos viendo, puede por favor dejarla por acá directamente desde el chat y estaremos muy atentos para responderlas. Cada tanto estaremos leyendo, también tengo a mi directora de servicio al cliente al pendiente de las preguntas que ustedes puedan hacer y procuraremos responderlas todas, y las que no, nos las apuntamos y por supuesto las iremos respondiendo, bien sea vía correo, vía redes sociales, para que ustedes pues por supuesto tengan la respuesta a eso. Entonces, digamos, súper importante, ¿listo? Ya entonces, teniendo contexto de quién soy, qué estamos haciendo acá, quiero que entendamos una última cosa. Todos los martes vamos a estar construyendo un embudo inmobiliario en vivo. ¿Y por qué lo hacemos en tres partes? Principalmente, hay una cuarta parte que ya les explico cómo se maneja. Las primeras tres partes, básicamente la trabajamos muy de la mano del invitado, porque estamos haciendo el ejercicio de construir un embudo de ventas a ese agente inmobiliario, al que es en este caso el invitado, que en esta ocasión es Diego Ferreira. Todo con el propósito de que en la primera parte nos centremos principalmente en la estrategia y las páginas. Segunda parte, nos centramos en todo lo que tiene que ver con el email marketing. Y hoy miraremos automatizaciones. Hay una serie de automatizaciones que se hacen dentro de ActiveCampaign como proveedor de email marketing, pero también fuera de ActiveCampaign y también con WhatsApp. Y todo eso justamente para poder reducir o eliminar de nuestras tareas cotidianas aquellas tareas repetitivas que no son, digamos, convenientes. Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. La cuarta parte, o lo que llamo sesión de preguntas y respuestas, que hago después de las primeras tres con el invitado, es justamente porque muchas ocasiones no alcanzo a responder en serio todas las preguntas que salen, o quedan dudas, o muy seguramente muchos, digamos, se quedan con inquietudes y preguntas que no suelen hacer sino cuando hago un webinar solo para sesión de preguntas y respuestas, y ahí justamente esto puede servir un montón. De ahí, en ese orden de ideas, era que quería mencionarlo. Ahora, ya con esto claro, entonces procedo a mostrar lo siguiente. Entonces, estuvimos trabajando justamente en este embudo, donde aquí estamos viendo, ya bueno, en el previsualizador, digamos ya directamente la página, todo configurado, colocando los diferentes puntos, colocando toda la información que iría pues ciertamente a la página para descargar como tal los datos para que en la landing se pueda configurar ciertamente. Ahora, ¿qué es importante? Importante es saber que en esta zona donde dice configuración del pop-up, aquí aparecen básicamente dos funcionalidades importantes. Acá ingresa aquí la URL del Web Hub de Zapier y aquí ActiveCampaign. ¿Dónde se configura esto? Bueno, primero, esta va a estar por defecto en todos los formularios. Zapier es una herramienta que nos permite crear automatizaciones y conectar cualquier aplicación con un millón de aplicaciones. Bueno, tampoco un millón, creo que son como... No, mentira, sí, son como casi... No, mentira, no alcanza las 100.000, creo. Creo que, espérame, aquí estamos con la de un amigo. Creo que ya van alrededor de 3.000, yo sí, qué exagerado, ¿no? De 3.000 o un millón, hay mucho trecho, pero sin embargo, es un montón de aplicaciones que se pueden conectar prácticamente con cualquier aplicación, aunque no tengan un mismo lenguaje de programación, que se comuniquen entre sí para hacer justamente una integración directa. Entonces, esto es lo que facilita. Ahora, herramientas como Zapier o alternativas de Zapier, hay otras en el mercado, solo que Zapier es, digamos, y no solo a mi parecer, sino al parecer de millones de usuarios que usan esta herramienta, es la más fácil, la más sencilla, su curva de aprendizaje es mucho más cortita. Evidentemente, este nivel de automatización no es necesario para todos los que están aquí presentes, porque puede que de repente tú no necesites tanto nivel de automatización para lo que
para lo que requieras, pero lo que sí es importante es que vas a poder ver todos los aspectos que se requieran o digamos todo el alcance que podrías llegar a tener en función de lo que de lo que hacemos. Entonces, digamos que eso es súper importante. Me acaban de recordar que debo compartir el GIF el de estamos en vivo, lo he compartido. Regálenme un minutito por acá y yo por aquí comparto este enlace para que los que están en los grupos de Telegram, y si no están en el grupo de Telegram, pueden conectarse también por Telegram para que lo puedan ver, así también van a poder, además de los grupos de WhatsApp, ahí también tenemos el grupo de Telegram para que lo puedan como tal estar ahí. Espera un segundo, aquí le doy compartir, ver vínculo, cambio la URL por acá, la pego aquí y listo. Aquí está, ya hemos compartido entonces. Hemos compartido ya la información vía, perfecto, vía grupo de Telegram. Perfecto, señores. Entonces, en ese orden de ideas, las herramientas que vamos a usar principalmente el día de hoy son, además de Realtor Sales Funnels, que es la herramienta para crear páginas de embudo, y por supuesto, ActiveCampaign, que es la herramienta que estamos usando para email marketing. Hola, 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 Estamos volví. ahí, se escucha bien. ¿Hasta dónde se Hasta cortó? Zapier. Ahí está ¿Cómo mostrando se...? el hook, el webhook. Ok, entonces aquí estamos en Webhook. Ok, entonces, si bien algunas herramientas van a estar aquí configuradas principalmente con Zapier, vamos a manejar entonces también lo de WhatsApp. Diego, ¿se me alcanzó a escuchar algo de WhatsApp? Cuando yo mencioné algo de WhatsApp, No, no, nada, nada. wow, ya había hablado bastantico. O sea, nada, no se me escuchó nada del sistema operativo, nada. No, no, por lo menos no. Ok, entonces, en el tema de WhatsApp, vamos también a mencionar una herramienta en particular que, si bien, como les decía ahorita antes de que se cayera, yo me quedé hablando solo acá en el Zoom, en este webinar, la herramienta de WhatsApp. La mayoría de ellas que suelen servir para automatizaciones están principalmente diseñadas para aquellos dispositivos que usan el sistema operativo Android, representados en Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola y similares. Básicamente, por eso son, digamos, como son los celulares que, digamos, que son los más populares, los que más alcance tienen, y también por las restricciones muy fuertes que utiliza Apple, tanto en el desarrollo de aplicaciones para publicarlas directamente a su tienda de aplicaciones, como las mismas restricciones que están manejando hoy día. Por eso ciertas aplicaciones o la aplicación de WhatsApp que vamos a usar el día de hoy, si bien no se aplica o no sirve para dispositivos de iPhone, tenemos alternativas para eso. ¿Listo? Entonces, en todo eso hemos pensado. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo acá un Samsung, como tal, también acá pues, tengo mi iPhone. Igual hago programación también en mobile, y luego pues, tengo que usar ambos dispositivos para ver cómo se ve todo desde ahí. Así que, en ese orden de ideas, Diego, vamos a comenzar. Una de las preguntas que yo suelo hacerle a un agente inmobiliario como Diego es: Diego, ¿qué tareas consideras deberían automatizarse? Comencemos por ahí, en el negocio de un agente inmobiliario. Pensemos en un agente inmobiliario, Diego, que no está captando por internet. Más allá de que tiene, por ejemplo, una propiedad publicada en un portal o en el marketplace
o en los grupos de Facebook. ¿Qué crees o sea, qué tareas crees que ese agente inmobiliario puede estar haciendo de manera manual y repetitiva, de forma ineficiente, que podríamos automatizar? Sí, mira, lo primero que me preguntaste es qué tareas podrían automatizarse. Yo creo que se pueden automatizar todas las tareas, menos las que son el contacto directo con el cliente, porque la confianza se la das con la comunicación directa. Pero después todas las demás tareas se pueden automatizar y te digo, es necesario automatizarla. Después, un agente que tiene una propiedad y que no tiene propiedades en buen valor y demás, lo primero que automatizaría sería la captación de potenciales propietarios. Es clave poder tener un sistema que te alimente de tasaciones constantemente para simplemente ir a las propiedades, hacer las tasaciones y captar propiedades que estén en buen valor, porque el que capta bien vende mejor. Perfecto, entonces esa captación podríamos pensarla en que está reflejada en, por ejemplo, la creación de una página de embudos y conectarla con un proveedor de email marketing. ¿Ok? Sí, Y tal cual. adicional, creación de anuncios de pago, por ejemplo, o acciones en Internet para llevar tráfico a esa landing y llevar tráfico. ¿Ok? Entonces, esa gente que antes no usaba nada de eso, ahora lo está usando, perfecto, pero ahora se está llenando de prospectos que se están registrando en su correo electrónico. Y todo lo está haciendo manual. ¿Cuál sería lo siguiente o cuál sería el siguiente paso de tareas a automatizar? ¿Por qué? Porque de alguna forma ya esas dos primeras, tener una landing para poder automatizar la captación, incluso desde el anuncio, crea anuncios en Facebook que en automático Facebook te envía tráfico, tienes Realtor Funnels que en automático te recibe ese tráfico y lo convierte a prospecto, y luego tienes ActiveCampaign que ya lo vimos la semana pasada y que de manera automatizada te recibe y te gestiona o por lo menos te guarda y te organiza los contactos. Ahora, hay otra serie de tareas que hacen los agentes inmobiliarios de todavía de forma manual que deberían automatizarse. Sí, hay ciertas conversaciones que son iniciales o ciertas conversaciones con los clientes que son muy repetitivas. Y hoy en día es clave, es esencial poder usar un bot de WhatsApp que identifique oportunidades y que te entregue el prospecto definido. Por ejemplo, una persona que te habla, que lo pueda convertir el bot en una tasación. Eso, cuando venga una persona en el embudo, que digamos que el bot puede interactuar hasta que se convierta en tu cliente o en un potencial cliente, para mí es el próximo nivel de automatización. Ok, ahora, a veces llegan prospectos que escriben por WhatsApp, pero cuando van a mirar el número es desconocido. O sea que hay otra tarea que hay que automatizar, que es el guardar el contacto directamente en la agenda de contactos del celular, ¿cierto? Claro. Luego, otra cosa que también suelen hacer, Diego, es que de alguna forma quieren tener un listado de esos contactos, ya documentados, por Bien. ejemplo, en una hoja tipo Excel. Pero entonces lo que hacen es que entran al correo, es decir, me explico, para que todos lo puedan ver de manera gráfica. Por ejemplo, si yo estoy acá de forma particular, voy a es decir, Diego, yo me voy a registrar y tú vas a validar, por favor, lo siguiente. Me voy a Sí. registrar acá. Voy a registrar acá con estos datos. Voy a colocar mi dato de contacto. Y coloco aquí mi celular. 320, 323, 15, 482, 0284. Acepto. Le doy a enviar. Entonces, me acabo de registrar. En esos momentos, a Diego le acaba de llegar un correo electrónico. Diego, ¿podría, por favor, compartirnos la captura de pantalla de ese correo electrónico? A ver, todavía no me llega todavía. Por ahora no me ha llegado. Tú tienes conectado el correo electrónico que se llama en tu configuración, que se llama ferdiego32@gmail. Sí, todavía no. Arriba Tum, tum, tendido, tum, rush. tum. Yo hago el ejercicio rápidamente aquí con la cuenta de Jesús. Por ahí llegó a spam. No, no llegó a spam. Segundito por acá.
cuenta. Bien, aquí. Realtor Fans. Vamos a hacer la conexión directa. Un segundo. Sí, ya he hecho estos pasos. Voy acá, por ejemplo, para que veamos el caso que suele pasar. Ahí está. Y aquí yo me registro. Por ejemplo, me voy a registrar. Me cambio aquí el estilo de página. Voy a usar una de playa, tal vez. Hacer un poquito más fresco. Perfecto, y aquí me registro. Lo coloco como si fuese Diego Ferreira. Aquí coloco México, claro, porque creo que este embudo. Este embudo está configurado. Este embudo está configurado en México. Entonces, por eso me tomó el indicativo de México. Acá, bueno, ciertamente yo soy Colombia. Coloco acá 315. Esta van es 315 para 280. Ah, lo parece. No puedo. Aquí me registro y aquí me hace el redirect directamente al WhatsApp. Ok, entonces acá ahora hago aquí el ejercicio y me llega así. ¡Pum! Mira, acá llegó de una. Llegó, claro. Mira, entonces aquí llega el correo electrónico. Ya, nuevo prospecto, Diego Ferreira, y llegan los datos. Entonces, ¿qué suele pasar? Hay otra tarea que también se hacen los agentes inmobiliarios y de manera manual, y es que tienen que organizar esto manualmente, directamente en una hoja de cálculo. Por ejemplo, tipo Google Drive, cuando eso también es algo que ya se puede automatizar. Como les decía, uno, guardar el contacto directamente en Google Contacts para que se sincronice con su celular y se sincronice con su WhatsApp. Dos, guardar ese listado directamente en la hoja de cálculo para que usted pueda llevar de alguna forma un inventario y un registro de cada uno de ellos, bien sea porque luego quieras crear, mira, eso es súper importante porque a veces la gente me pregunta, Jesús, pero ¿qué sentido tiene yo crear una hoja de cálculo donde tenga el listado de todos mis clientes si al final del día yo luego voy a, ¿cómo te explico? Voy a tener todo eso guardado en un CRM, por ejemplo. Yo digo, claro, es que es importante porque si tú tienes, básicamente tienes una hoja de un listado de esos contactos en un Excel, una hoja de cálculo, por ejemplo, de Google Drive, puedes usar el archivo para crear públicos personalizados con lista de contactos en Facebook para hacer campañas de remarketing. Y eso es muy potente. Eso es muy, muy potente. De hecho, los mejores, y Diego también lo sabe que es así, los mejores costos por conversión y más bajos y de mejor calidad son cuando vienen de remarketing. Eso está claro. Y si bien no supera el alcance de lo que vamos a ver el día de hoy, es importante que entiendan la importancia porque debemos tener eso listado. Justamente para crear cada vez más y mejores públicos. Ahora, en ese punto, por favor, quisiera validar si me están escuchando correctamente. Yo sí, yo te escucho Diego, bien. Diego, ¿me escucha bien? Por favor, en el chat me pueden validar. Aquí tengo el chat justamente abierto. Si me pueden validar si se me escucha bien en estos momentos. Por favor. Aquí escucho a GPU Soluciones Inmobiliarias que menciona que se escucha entrecortado. O no sea que menos haya entrado tardecito, tal vez, y esté viendo la parte anterior donde se me entrecortó. Entonces, puede que posiblemente allí se haya estado. Bueno, y también partiendo del hecho que hay un delay en. Ah, ok, ¿se escucha bien? Perfecto. Juan Gómez dice que sí. Bien, Raíz Bienestar dice que sí. David Pérez dice que sí. Perfecto. Significa que vamos bien. Entonces, vamos a continuar. Genial. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un punto que a veces pasamos por alto y es súper clave. Esas pequeñas mejoras sutiles van a permitir digamos que el trabajo luego en un punto específico de la gestión de un inmobiliario sea mucho más eficiente. De hecho, Diego, de hecho, tú compartiste hace poco, creo que la semana pasada, compartías que estabas escuchando el audiolibro de Hábitos Atómicos. Y ahí Ah, la de ciertamente el autor, sí.
Hablaba justamente la importancia de las mejoras pequeñas o de esas pequeñas mejoras que aunque sea un 1%, un 1%, una mejora de un 1% diario, logra un impacto brutalmente significativo en 365 días. Es un crecimiento exponencial, exponencial, o sea, logras mejorar 37 veces lo que eras a día de hoy. Entonces, es decir, para que te hagas una idea. 37 veces es que si estás vendiendo una propiedad al mes, por ejemplo, y logras hacer mejoras de un 1% todos los días en la construcción de tus embudos de ventas, vas a lograr que en el día 365 no estés vendiendo una propiedad al mes, ni dos propiedades al mes, ni cinco propiedades al mes, sino 37 propiedades al mes. Y eso es algo absolutamente factible. Entonces, ¿qué pasa? Esto es todo un proceso de mejora continua. Por supuesto, y las automatizaciones hacen parte de eso. Antes de entrar en materia cada una de ellas para mostrarle una serie de cosas que son muy chulas, quiero sentar el precedente o el mindset, como la mentalidad, el nivel de conciencia claro que se debe tener en cuenta a la hora de abordar las automatizaciones. La automatización es importante, por supuesto, pero es más importante aún saber exactamente qué se debe automatizar. Porque si automatizamos tareas que no son realmente claves en el negocio o que al contrario nos van a llevar a problemas, es automatizar algo que está mal, es la vía más rápida para fracasar. Pero en cambio, si identificamos los puntos claves para automatizar, seguramente todo lo demás se hace mucho más sencillo. Ya luego, a un nivel ya, digamos, superior, es importante entender que la automatización exige de nosotros primero optimizar una serie de tareas. Al agente inmobiliario promedio no le gusta la optimización, aunque desea la optimización, porque quiere mejorar resultados, entonces, por tanto, piensa en optimizar cosas. El asunto es que la optimización implica, y no me canso de repetirlo, implica salir de la zona de confort, incomodarse para ir a algo mejor. Y esa sensación de incomodidad nos confronta y muchas veces el agente inmobiliario no se enfrenta a eso. Pero sé que los que estamos acá, ya somos 86 personas en la sala, ciertamente tenemos que saber que esto hace parte del proceso. Estamos acá, nos estamos incomodando y ciertamente tenemos que plantearnos una serie de cosas para saber lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Ya con esto y con este mindset claro, con esta mentalidad sentada como base, entonces ahí sí procedamos a cosas específicas. Punto número uno. Algo que tenemos que tener presentes a la hora de crear automatizaciones es saber que directamente dentro de una herramienta de email marketing hoy se pueden automatizar muchas tareas. Y paso a explicar lo siguiente. Permíteme un minuto. Abro la herramienta de ActiveCampaign de Diego Ferreira con la que estamos haciendo el ejercicio. En un momento. Perfecto. Acá estamos. Entonces, en el martes pasado trabajamos ActiveCampaign y creamos una automatización basados en una lista. Toda persona que entra en un formulario debe ser organizada en una lista debe suscribirse a una lista de contactos administrada con el proveedor de email marketing. Los que no hayan visto la sesión pasada puede, por supuesto, ir directamente, o sea, entrar acá, a ir a jesusricovargas.com/YouTube o youtube.com/jesusricovargas y aquí van a poder encontrar la parte 1 y la parte 2. En la parte 2 ya explico más a fondo todo el tema del email marketing. Listo, para que ya eso podamos pasar rápidamente. ¿Qué es importante? Que esta lista que creamos acá, en primera instancia, que está aquí en esta zona de listas, esta lista es donde se va a estar administrando justamente a estas personas. De hecho, la semana pasada entraron 26 al ejercicio que hicimos en la lista que dice RCF Superlista para Propietarios. Pues ustedes pueden acá ver que acá dice RCF Superlista para Propietarios. Ahora, ¿qué pasa? Algo importante. Cuando alguien se suscribe a la lista, es lo que ocurre, o digamos, ese aspecto de lo que acaba de ocurrir, ese aspecto del hecho que acaba de ocurrir, que es suscribirse a una lista, es una acción que se puede considerar como un disparador, que hace parte de los elementos. En términos simples, una automatización básicamente parte de un. Pensemos, por ejemplo, cuando encendemos las luces de nuestra casa.
No tenemos que hacer muchas cosas para que todos los bombillos de la casa se prendan apenas encendemos el interruptor. Entonces, encender el interruptor es el disparador que activa una secuencia de tareas y de acciones que conducen a un resultado, luces prendidas. Esto mismo ocurre acá. Si yo quiero, por ejemplo, que se envíe una secuencia de correos, que se suscriba la persona a Google Contact para que se sincronice en mi celular, en WhatsApp. Además, meterlo a una hoja de cálculo adicional, calificar a ese prospecto o, en su defecto, validar el nivel de interacción que tienen con mis contenidos, parten de una acción. ¿Cuál acción o cuál hecho? Puede ser, por ejemplo, la suscripción a una lista, como en este caso, cuando alguien se registra, entra a esta lista como tal, o puedo yo colocar directamente una etiqueta, ¿ya? Porque puedo yo estar usando esta lista para 5 embudos diferentes, pero puedo utilizar una etiqueta distinta. Yo suelo usar más las etiquetas para disparadores de automatizaciones porque son mucho más flexibles que las listas. Sin embargo, ya queda consideración. En esto, una vez más, hago un anuncio especial frente al tema, porque para los que estén con la inquietud, pero Jesús, yo no conozco casi de email marketing ni mucho menos de Active Campaign, no se preocupen, ya el día de hoy van a quedar actualizados estos artículos. Hay 7 artículos potentes que te explica todo paso a paso, hasta una guía completa para las inmobiliarias, para cómo usar Active Campaign. Todo súper explicado, inclusive hasta con capturas de pantalla, con GIF animados y capturas de pantallas que te explica todo paso a paso. Se pueden descargar inclusive hasta la guía en PDF para que se la puedan llevar para la casa. Entonces, en ese sentido, acá ustedes van a poder ver todo súper explicado, acá súper detallado con GIF animados que te explican todo, cómo hacer, cómo crear, cómo cancelar la suscripción. Todo, está todo absolutamente bien, digamos, escrito para que ustedes puedan implementarlo. Así que en esto no me voy a detener, voy a pasar un poquito rápido, sabiendo de que vas a hacer tu tarea de entrar ciertamente a jesusricorre.com/marketing. Voy a compartirles por acá el enlace vía YouTube, por aquí, para que lo tengan por ahí presente. Voy a dejarlo temporalmente fijado en la parte de arriba, aquí en esa zona de arriba, que va a aparecer, creo que por acá, creo que aparecería aquí, bueno, no sé por qué no aparece, pero debería aparecer ahí. Ya, ahí apareció. Entonces ahí pueden darle clic y pueden ir y pueden ya ver todo el contenido. Es 100% gratuito, la verdad es que está bastante guay, así que lo pueden utilizar. De ahí que voy a hacer como si ya de alguna forma vas a hacer la tarea de estudiar, ¿okay? Entonces voy a colocar una etiqueta, por ejemplo, guía vender más, guía vender propietarios. Entonces yo lo que hago es copio esta etiqueta que acabo de crear acá. Luego, cuando le doy clic por fuera, automáticamente esto actualiza, ¿ya? Y ahí queda guardado. Guardo la lista, queda guardado, refresco para ver si quedó bien. El sistema lo hace, configuro el pop-up y quedó perfectamente esto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la automatización, creo que esto está por acá. Voy a crear una nueva automatización en esta zona. Dice crear automatización. Y ahora, aquí, un segundo. Le di crear automatización, me aparece esa pantalla, lo voy a empezar desde el principio y lo voy a continuar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Diego dice, ok, voy a crear un embudo donde el propietario va a descargar una guía. Luego yo quiero saber qué va a disparar esa automatización. Entonces él podría colocar o que la persona se suscriba a una lista o que se añadió una etiqueta, por ejemplo, porque él puede tener, por ejemplo, puede tener 3 guías inmobiliarias de propietarios, pero todas con un enfoque diferente. Entonces, él puede jugar con la etiqueta. Cuando alguien se añade una etiqueta porque se registró con esa etiqueta, entonces acá yo coloco y pego la etiqueta. Aquí pego la etiqueta. ¿Ves? Y pongo múltiples veces, porque en este caso es un truco ninja que sirve para cuando la persona se vuelva a registrar otra vez, vuelva a disparar y le envío el correo de bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Algo súper importante que hay que considerar acá en ese momento. Es que apenas ya tenga claro qué dispara la automatización, tengo que yo tener en mi mente, ya hacer un trabajo, digamos, previo de saber qué tareas vas a automatizar. Aquí te dimos algunas recomendaciones. Recomendaciones como cuáles, nuevamente las vamos a listar. Ya las repasamos con Diego ahorita. Que es, por ejemplo, cuando alguien se suscriba a la lista o a la página para descargarse la guía, por ejemplo, un correo de bienvenida que envíe el enlace de descarga a la guía.
Por ejemplo, que suscribas el contacto a Google Contacts para que sincronice en el celular directamente el WhatsApp. Por ejemplo, incluirlo en una hoja de cálculo para que lleves un listado que puedes utilizar para control y o creación de públicos personalizados en Facebook. Incluso ActiveCampaign te permite, en uno de los planes que tiene, te permite crear, mandar directamente esa persona que se ha registrado directamente como tal a una, ¿cómo te explico? Como a un público personalizado creado previamente en Facebook para justamente alimentarlo en tiempo real. Adicional, te permite enviar notificaciones a tu equipo comercial. Adicional, te permite enviar mensajes de textos o conectar con plataformas como Clixen, aquí en Customer Experience Apps, con múltiples aplicaciones para directamente hacer envíos de mensaje de texto, llamadas automatizadas. Una cosa bastante potente, crear el contacto en diferentes plataformas. Tiene muchas integraciones que a día de hoy facilitan todo el proceso, inclusive integrarlos con algunos CRMs, como por ejemplo PipeDrive, pero si no, directamente en otros CRMs a través de Zapier. ¿Okay? Entonces, ese listado de tareas son las cosas que ciertamente usted debe definir para luego pasar a automatizarlas. Luego, en este caso en particular, ok, la persona se acaba de registrar. ¿Qué es lo primero que quiero que haga? Bueno, voy a mandarle, por ejemplo, un correo electrónico. Entonces voy a escoger, colocar aquí email RCF3, bienvenido, punto, bienvenida. Lo creo así para luego, por supuesto, Diego, ajustarlo, para cuando ya se deje la campaña como tal. Y entonces queda aquí montado. Ok. Ya exactamente voy a tomar algún correo de referencia de las campañas anteriores que tenemos por acá. Creo que tenemos por aquí el email de bienvenida, por ejemplo. Y entonces aquí ya directamente creo que hay que colocar acá lo del contacto, arroba inmobiliario.com.ar. Voy a colocar acá temporalmente hola y luego aquí lo ajustamos. Le damos continuar y ahí configura básicamente un correo de bienvenida. Hace toda la edición del correo, no me voy a detener en eso para poder avanzar en los puntos que sí requiere mayor atención en esos momentos. Pero aquí con esto se hace todo este ejercicio, ¿ok? Se edita, se pone la imagen, se descarga, se pone, digamos, todo lo que se requiere y ya está, ¿ok? Se ajusta el asunto, yo puedo colocarle hola y el nombre de la persona y puedo colocar un preencabezado, descubre cómo vender. Más rápido de propiedad, yo que sé. Tu pH, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí lo doy acá siguiente y dejo programado ya este correo. Entonces, este correo ya queda, después de que ya queda configurado, ya no tienes que enviar correos manualmente enviando una información específica para alguien que se registró, sino que ya el sistema de manera automática envía ese correo. Pero, ¿qué otras acciones se podrían hacer, Jesús? Una de ellas, por ejemplo, suscribir ese contacto a. Ah, bueno, aquí vamos a colocar el nombre a esa automatización. Vamos a colocarle aquí. Automatización. Propietarios. Propietarios número uno, por ejemplo. Y aquí puedo yo luego, si quiero suscribir a esa persona a una hoja, a contactar. De Google, voy acá directamente a CX Apps y aquí hay una zona donde dice contactos de Google. Dice Create and Update Contacts in Google Contacts. Entonces aquí directamente utilizo esta opción y me va a decir, ok, a qué cuenta quiero vincularla. Entonces yo aquí puedo escoger, por ejemplo, la cuenta que tenga. En este caso tengo la cuenta ya instalada previamente de FerDiego32. Voy acá a seleccionar. Aquí coloco My Contacts, por ejemplo. De hecho, me llama todos los grupos a los que yo quisiera, digamos, como conectarlos. Y luego le doy continuar. Y vinculo principalmente tres campos, que son, en este caso, en esta zona de acá, es el campo de que está en ActiveCampaign y aquí es el campo que va a llenarse en Google Contacts. Entonces, por ejemplo, coloco First Name y aquí pongo el Given Name, que es como el nombre principal. Aquí escojo Email y acá escojo Email. Acá escojo phone y acá escojo también phone number. Y ya con esto quedan mapeados esos tres datos, de tal forma que cuando alguien se registra en ActiveCampaign, su nombre, email y teléfono
pasan directamente a Google Contacts. Entonces, eso es inmediato. Te le da acá Finish. Y ahí queda directamente esa información acá. Boom. Ahora acá. El nombre principal. Ok. Si alguien no puede escuchar, es importante que refresque el video de YouTube, porque sí estoy escuchando y no se me está notificando. O sea, me sería muy raro si tres, cuatro personas así como seguidas estuviesen con algún problema de audio, pero de momento todo va bien. ¿Ok? Bien, otra cosa que también puedo yo planificar, que a veces pasamos por alto, son las esperas, ¿ya? No hay nada más molesto que cuando, por ejemplo, alguien trata de darte mucha información en muy corto espacio de tiempo. Es decir, por ejemplo, imagínate que se hace una conversación con unos amigos y esa persona habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, te ha dicho como 10 cosas, te ha tocado 10 temas y no ha habido un espacio como siquiera de espera para procesar la idea o responder y conversar. También esa espera se puede programar, básicamente con un delay. Por ejemplo, antes de enviar un segundo correo, acá en condiciones y flujos, yo puedo decirle una espera y puedo colocarle, espere por favor un día y luego hacer algo en particular. Ahora, algo interesante también que a veces pasamos por alto en las automatizaciones, tiene que ver con los comportamientos que tenga mi usuario. Aquí hay algo súper importante que no podemos pasar por alto y es el hecho de saber que no todos los que entran al email suelen abrir el email y no todos los que abren el email suelen darle clic a las partes o las zonas donde usualmente alguien daría clic. Y más máxime si, por ejemplo, tienes una guía de PDF de descarga, algunos la han descargado, otros no la han descargado. O tienes una pregunta que le has hecho con un enlace que va directamente a una página en particular y no la han descargado o no le han dado clic para ir a ver esa información. Diego, en promedio, ¿cuál suele ser la tasa de apertura promedio que tú tienes de los correos que se envían, por ejemplo, dentro de una automatización? Y sí, varía de acuerdo al correo, al contenido, al título, a varias cosas, pero un 20% de apertura es un número bueno dentro de mis correos, ¿no? Un 30 es Sí. mejor. Eso significa que si en promedio te están entrando 10 prospectos al día en la campaña, dos, tres de ellos están abriendo tus correos e interactuando contigo. Tú dirás, Así Jesús, es. es muy poquito, Jesús. WhatsApp tiene un 89% de tasa de apertura. Ok, es cierto, pero no tiene el nivel de automatización aún y tampoco un nivel de funcionalidad tan amplio y tampoco el contexto es totalmente diferente, el de un correo al de un WhatsApp, donde se debe pues aplicar una serie de cosas que luego hablaremos hasta el final, porque ya implica la fusión del email marketing con el marketing conversacional. Son dos cosas que no se oponen entre sí, sino que antes bien se complementan entre sí, ¿correcto? Pero o sea, ¿por qué mencionaste esa sala de apertura? Porque al final del día llega un punto en el que de repente tienes un número importante de usuarios que cada vez que, digamos, contacta con ellos, empiezas a gestionar una serie de ventas. Es decir, si ActiveCampaign, por ejemplo, de hecho por acá creo que había visto unas preguntas en función de los costos, ¿ya? Creo que CCSS preguntaba sobre si Zapier y ActiveCampaign lo debes comprar por separados. Sí, Zapier y ActiveCampaign son dos herramientas diferentes que se deben comprar por separados, ciertamente, pero Zapier, ahí te voy a mostrar exactamente para qué cosas lo puedes utilizar y te vas a dar cuenta si es necesario o no utilizarlo, ¿ya? Ahora, si CSS está en Colombia, por ejemplo, hay ciertos CRMs que aplican directamente, digamos, y se conectan directamente con ciertas herramientas. Incluso para los que están por fuera de Colombia, hay ciertos CRMs que también están integrados directamente con ActiveCampaign, ¿ya? Entonces, va a depender del contexto. De todos modos, quiero mostrar el alcance de todo lo que tienes como opción. Luego ya en función de tu capacidad, de tu estrategia, del nivel de complejidad del embudo, ya puedas implementar o no ciertas herramientas en función de lo que tienes. Algo que es súper importante tener a consideración es lo siguiente, es el hecho de saber que cuando generas este nivel de automatización, aquí lo más importante es que después de que ya lo haces el trabajo la primera vez, ya después queda en piloto automático y ya no te preocupas del tema, ¿ya? Eso Diego compartía la semana pasada
Digamos, ¿cómo que tú decías, Diego, cuando hablabas de lo genial que es que te lleguen prospectos en la noche? ¿Cómo es que tú lo cuentas? Sí, yo me pasa a veces de noche que estoy durmiendo, ¿no? Y cuando me levanto a las 6, 7 de la mañana, depende del día, me levanto y tengo por ahí, veo que un potencial, o sea, me pidieron una tasación a las 3 de la mañana y otra, no sé, a las 6. Pasa seguido, o sea, mientras dormís, mientras no estás trabajando o mientras, por ejemplo, estoy en este webinar con vos, me pueden llegar mensajes de WhatsApp o incluso también se me agendan contactos. En mi libreta de contactos que son potenciales vendedores. Entonces, no solo me llega el mensaje en un momento que no estoy trabajando para que me llegue el prospecto, ¿no? O sea, yo por ahí estoy mostrando la propiedad y me llega un pedido de tasación. Me llega el nombre y me llega la propiedad que tiene. Simplemente lo llamo y coordino la tasación. Y voy a hacer la tasación. Entonces, es impresionante el poder. Y eso fue algo que seguramente quitó tiempo en un principio, pero luego después ya eso queda totalmente en automático. Eso lo menciono porque muchas veces pasamos por alto estos pequeños detalles, como les mencioné al comienzo, pequeñas mejoras que pueden representar grandes beneficios en optimización de resultados. Ahora, en ese orden de ideas vamos a continuar. Yo puedo figurar las esferas. ¿Qué más puedo hacer directamente? Lo que le mencionaba acerca de las hojas de cálculo, acá directamente yo puedo, dentro de ActiveCampaign. Mira que ni siquiera me he salido a ActiveCampaign, no me paso siquiera a saber. Una vez más, en Customer Experience Apps, en CX Apps, acá dice añadir una fila en una hoja de cálculo. O bueno, en inglés se llama Add a row in Google Sheets. Te doy clic ahí. Y ciertamente yo puedo hacer lo siguiente. Acá está FerDiego32. Diego, ¿tú puedes entrar en estos momentos a FerDiego32, por favor? Sí, ¿qué necesitas? Y podrías entrar al Google Drive de FerDiego32 y crear una Sí. hoja de cálculo Bien. que se llame, yo qué sé, RSF Sí. 08 de febrero. Dale. Listo. Ya se Y guarda. ahora. Y ahora vas a crear en esa hoja de cálculo, vas a crear ahí dentro, ahora a la pestaña de abajo, renómbrala y Bien. póngale Realtor, póngale lo que se póngale. Dale, de alto. Y las columnas, la A, B y C, si Sí. quieres nos comparta también pantalla, las columnas A, B y C, colocas, por ejemplo, nombre, email y WhatsApp, por ejemplo. Nombre, email, WhatsApp. Listo. 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 Ahí, ¿puedes compartir pantalla un momento, por favor? Ahí estamos. Perfecto. Esa es básicamente digamos, cómo está directamente, y ahí lo vas a dejar quieto para que podamos ver cómo se va llenando eso en tiempo real. ¿Listo? Entonces, todos los que estamos acá, claro, para alquilar de propiedades, claro que sí. De hecho, es súper eficiente en ese sentido. Entonces voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a irme acá. Ahora voy a refrescar la página un segundo para que haga un refresh aquí directamente. Un refresh, por ejemplo. Y aquí voy a darle nuevamente en añadir una nueva tarea, una nueva acción. Me voy donde dice CX Apps, añadir una fila en la hoja de cálculo. Escojo acá FerDiego32. Y aquí le doy clic y mire qué me aparece. RSF 8 de febrero. Luego, aquí de abajo tendría que aparecerme Rialto. Mira, ¿se ves? Automáticamente hace el mapping y hace el scrapping directamente. Luego creo las tres columnas. Un, dos, tres. Hacen las tres columnas. Y esas tres columnas escojo acá el nombre. ¿Están en qué orden? Nombre, email, WhatsApp. Nombre, email, WhatsApp, ¿sí? Te escojo first name y luego acá coloco, en este caso, columna A. Aquí coloco email y acá escojo columna B. Acá escojo fan, teléfono, y acá coloco columna C. ¿Ok? Y le voy a dar acá finish. Y ya automáticamente hizo el mapping de la tarea. ¿Ok? Podríamos agregar una serie de cosas más, pero antes de hacerlo, voy a hacer el ejercicio directamente con ustedes, chicos. Aquí ya está guardado esto. Voy a esperar que me refresca un segundo. Voy a darle acá configuración del pop-up. Está perfectamente, ya está todo configurado. Guía vender propietarios. Esta automatización ya está activa. Perfecto, guía de propietarios. Ahora, en ese orden de ideas, todos por favor saquen el celular y escaneen este código
Ah, un segundo, que creo que tú no tienes configurado esto, sí. A ver, reviso. ¿Tienes configurado con el dominio propio? Sí. Perfecto. Entonces, por favor, saquen el celular y escaneen el código QR. Aquí está, escaneen el código QR. Y por favor, hagamos el. Ahora Diego, bueno, ¿Comparto? esperemos que escaneen el código QR. Señor. ¿Comparto la pantalla? Eso te iba a decir yo, pero sabes que estaba pensando en lo siguiente. Espérame, voy por acá. Voy para aquí. Aquí. Si quieres, comparte la pantalla y muéstrame ese código QR para que lo toquemos desde acá y vayamos viendo. Y si quieres, descárgate y pones la imagen al lado. Pones la imagen al lado. Para que vayamos viendo cómo se va. Por ejemplo, dame un segundo, dame opción. Eso te decía yo, exacto. Eso te decía yo. Ponlo al lado, muy bien. Ahora escaneemos. Yo por acá también hago el ejercicio. Voy a escanear el código y voy a diligenciar el formulario. Perfecto, ya está en la página. Voy a darle, quiero más información. Voy a darle más información acá. Nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, acá. Tenlo ahí, perfecto. Va a registrar Jesús Rico Vargas. Colocar aquí, va a registrar con Yahoo. Y aquí coloco 4423. He leído. Y ya me estoy suscribiendo. Perfecto. Ahora voy a validar acá directamente en ActiveCampaign si está entrando el suscriptor, que es lo que quiero validar. Se llegó directamente a la espera. Perfecto, se llegó a la espera. En teoría, ya debería conectar con una hoja de cálculo de Google. Validamos un segundo. Está conectado todo bien. Sí, está todo súper conectado por acá. Y veo que ya se han registrado 6 personas. Es decir, aquí te han llegado por acá. Están registrados actualmente, de hecho. Registrados actualmente. Ya estoy viendo, estoy viendo. Está ya registrado Elsa Sánchez, Orlando Aguirre, Diego Ferreira, Jesús Rico, Leonardo Paico, Alex García, Félix Sola y Víctor Aristizábal. Directamente. Ahora, no sé qué pueda estar pasando directamente en ActiveCampaign, porque eso es una tarea directa de ActiveCampaign, que esté retrasando la conexión directamente con el envío. Diego, me da la impresión de que, de pronto, mírame si abajo, por casualidad, se escribió algo. Mira, no, No. no, raro, debería conectar directamente. Está la automatización activa, de hecho es más, de hecho inclusive debía haberle llegado ya a varios de ustedes directamente el correo de bienvenida. Creo que yo hice contacto. Sí, me llegó bien el correo de bienvenida. Sí, llegó el correo de bienvenida, o sea, es decir, la automatización. Vamos, esperemos un segundito por acá para mostrarles un Ahí está ya. segundo. Es decir, ya la automatización está activada acá, en este paso. ¡Ah! Hombre, bingo, porque lo tengo a la gente esperando un día. Claro. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Voy a eliminar esto de acá. Nos Voy a quedamos hasta darle. mañana, si no, hasta que Sí, ya llegue. decidí, exacto, hasta que llegue, exacto. Quedamos. Voy a eliminar para que bajen. Ahora sí, Tarea compárteme para casa. pantalla, Quedan todos señor. esta mañana, ¿eh? Compárteme, por favor, pantalla nuevamente, Diego. Ahí Sí, pero va. ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está. Vamos.
Mirá cómo se agendan, impresionante. Está cargando, ahí está, bum, bum, Yo, si bum, quieren, ya puedo compartir llegó. mi planilla donde tengo de mi embudo para que vean cómo puede quedar su embudo el día de mañana. Exacto, ahí, total, total, eso es muy potente. ¿Lo tienes ahí a la mano, Diego? Sí, mirá, ahí les muestro. Yo Ahora lo tengo sí. separado en dos solapas. La primera es prospectos. En esta solapa de prospectos, bueno, yo le puse algunos datos más, ¿no? Pero miren la cantidad de prospectos que tengo. O sea, que se descargaron la guía, ¿no? Hay que bajar porque hay bastantes. Espera que está cargando todavía y ahora sí. 1.591 prospectos tengo al día. Yo empecé muy despacito, ¿no? Invirtiendo muy poco, probando lo mínimo. Y bueno, hoy ya tengo casi 1.600 prospectos. Y de tasaciones, con los datos de cada propiedad, ven acá están los datos de la propiedad, he tenido 302 pedidos de tasaciones, ¿no? O sea, miren el poder que tienen. Imagínense, están en cualquier lado y le están llegando estos datos a ustedes. Y mensajes por WhatsApp y demás, ¿no? Así que miren todas las propiedades. Bueno, acá son para datos más sensibles, pero bueno, es un poco lo que pueden lograr. 302 tasaciones. Entonces, eso evidentemente te va a dar la posibilidad de escoger efectivamente con quién puedes trabajar y con quién no. Ahora, hay algo importante que estamos probando, sobre todo para los que manejan un CRM, como quienes están usando Wasi, es un CRM que se está implementando, que es de los que más se está usando aquí en Colombia, en México, está tomando mucha fuerza. Internamente, nosotros hicimos una integración directamente con Wasi, estamos acá haciendo las pruebas. Ese video, por supuesto, no es de Wasi, pero acá ya se puede integrar directamente Wasi, colocando el ID y colocando el token ID. Y de esta manera, cuando un prospecto se registre, lo manda directamente a tu CRM, al CRM inmobiliario específico que estés manejando, lo cual es bastante guay y te permite hacerlo. Y estamos trabajando justamente para que en este mes de febrero tengamos posiblemente dos CRMs más de forma directa. Es más, es muy probable que todas las configuraciones de CRMs vaya a estar en una sexta pestaña, que va a decir CRM, justamente para eso. Realmente esta integración es CRM, luego estilos, luego se va al sitio. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo que puedas, de alguna forma, conectarlo de manera directa. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien dice, Jesús, yo no uso ActiveCampaign o no uso Wasi y tengo otra herramienta de CRM, por ejemplo, que no está directamente aquí conectado en esta automatización? ¿Por qué? Porque puede decir Jesús, es que no tengo. Perdón, este CRM es el CRM interno de ActiveCampaign, que es diferente, es otra cosa. No tengo PyDrive o no tengo, yo creo que aquí por acá hay como otros dos más. Creo que aquí está. Bueno, directamente en Zendesk, que me maneja su propio CRM, ¿ya? O directamente para los que trabajan, por ejemplo, los que trabajan en alguna comunicación en Slack. Entonces, los que no tengan este tipo de aplicaciones en particular pueden hacer un ejercicio de desarrollar directamente la conexión de su herramienta preferida de CRM, por ejemplo, yo qué sé, como Bitrix, como por ejemplo Amo CRM, como por ejemplo TocoBroker, como por ejemplo, bueno, hay un montón, Kite Pro, que si bien no tienen conexión directa, bien con ActiveCampaign o bien con Realtor Sales Funnels, lo pueden hacer a través de Zapier. No nos va a dar el tiempo a hacer toda la configuración. Ciertamente hay un tutorial y de hecho si quieren la sesión de preguntas y respuestas de la semana que viene hablaremos un poco más a fondo de Zapier, pero quiero poner a consideración una cosa importante. Diego, ¿tienes a la mano los accesos de Zapier? Sí, yo te los paso. Pásanos por favor Telegram. por sí, así es. Soho, por ejemplo. Ah, mire, Inversión Raíz tiene Wasi, por favor, haz la prueba. Nosotros ya hicimos el ejercicio de probarlo, estamos terminando de hacer unas últimas cositas, dejarlo todo más pulido como el diseño, y mediante ya el día de hoy queda todo listo, como organizado y todo chévere, pero ya está funcional, Inversión Raíz, así que lo puedes utilizar.
Inés María, María, si no te llega el correo, revisa de pronto porque no te llegó, así que lo puedes implementar ahí. Diego, ¿dónde usted me pone su teléfono? Diego es de Argentina, está en Buenos Aires. Y bueno, ciertamente me apunto por acá también Soho, María Liz, porque es otro CRM también muy usado últimamente, lo cual está bastante guay. La idea es ir involucrando cada vez más CRMs en el proceso. Ok. A ver, realizo. Si ya digo, me pasó los accesos. Perfecto, ahí está. Ya estoy accediendo. Un segundo. Pongo acá el usuario y pongo acá la contraseña. Ah, pero ese usuario. Ah, es uno nuevo, que vos querías el anterior, el que estaba. Pero ese no está creado. Claro. No pasa nada, no pasa nada. Yo lo creo acá directamente. Lo creo acá directamente. Ese es el acceso de un segundo, el acceso de para acceder a Gmail, ¿verdad? Sí. Un segundo, este es un momento, ya que lo estoy creando. Ya que lo estoy creando. No, creo que esa no es la contraseña de ese correo, Diego. ¿Me puedes pasar, por favor, la contraseña del correo? O déjame ver si lo tengo por acá a la mano. Dame Yo un te minuto, paso. señores. Un minutito. Ya la encontré. La encontré, Diego. Te gané de mano. Por aquí. Por acá. Listo. Ya puedes eliminar aquí esto. Perfecto. Entonces, ahora sí acá. Entonces, hemos ingresado a Zapier acá en este momento para explicarle algo, digamos, esencial. Por ejemplo, digamos, si yo voy a crear una automatización, la misma secuencia lógica de lo que se sigue acá en ese sistema, se sigue directamente en Zapier. Lo único es que Zapier me permite, digamos, me permite enviar como tal o conectar diferentes o muchas más aplicaciones de las que me permite, por ejemplo, ActiveCampaign. Es que si contamos ActiveCampaign no permite, sino apenas, yo creo que esto no suma ni 50 aplicaciones. Recuerda, en Zapier son 3.000, entonces hay un abanico mucho más completo. Así que acá, por ejemplo, yo lo que hago es irme acá a crear un SAP o una automatización y la misma secuencia lógica de creación es exactamente la misma. Me pregunta, ¿cuál es el disparador? Entonces yo puedo colocar que el disparador, por ejemplo, es, acá voy a colocar un webhook by Zapier. Entonces este webhook, ustedes recuerdan que aquí en el formulario, vale cerrar, aquí en el formulario de esta landing, acá decía Zapier, webhook de Zapier. Bueno, aquí es donde hacemos este ejercicio, por ejemplo. Entonces yo le digo, ok, cojo webhook by Zapier, escojo el evento, escojo cache hook. Le doy continuar. Zapier me arroja un enlace directamente. Acá le doy continue. Y este enlace que está acá, el Custom Webhook URL, es el que le doy copiar y es el que voy a pegar acá. Aquí borro este que está acá. Lo borro. Espero que cargue, de hecho. Y le doy pegar. Y aquí queda automáticamente guardado. Entonces ahora yo le doy aquí guardar lista y quedó guardado automáticamente. Entonces en estos momentos. Aquí, si le doy nuevamente configurar el pop-up, ya está como tal registrado. Ahora, yo directamente desde acá me voy a devolver un momento, porque luego, después de que ya conecto el webhook de Zapier en el formulario de Rentals y Funnels, yo lo que hago es darle continuar aquí, y aquí me va a pedir que haga un ejercicio de prueba, haga un test. Entonces, lo que hago es registrarme en el pop-up, nuevamente me registro, ¿vale? Enviar, me registro. Y aquí le doy test trigger. Y está haciendo un scraping y boom, boom, aquí lo encontró. Mira, acá están los datos. Le doy continuar. Y ya luego, después de que ya está configurado correctamente el disparador, luego lo que me dice es, ok, ahora ya que tengo el contacto, los datos que me has mandado desde Rialto el Funnels, y tengo los datos aquí en Zapier, ¿qué quieres que haga con esos datos? Entonces, ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes crear configuraciones increíbles, puedes agendarle una cita, puedes hacer lo que tú quieras, dejarlo todo totalmente conectado directamente a las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, creo que por acá está, no sé si está, mira, está Bits 24 directamente también. Antes,
Wasi también se conecta directamente con Zapier, pero ahora hemos saltado este paso para que la conexión sea directa, lo cual pues, te ahorra una tarea, lo cual es mucho mejor. Ya que hay muchos CRMs adicionales, como por ejemplo Soho CRM, Ágil CRM, Redetail CRM, Amo CRM. Por acá había uno que creo que manejaba una chica de Estados Unidos. Se me olvida el nombre del, creo que era Sugar, era Wise Asian, creo que era el que ella usaba. Y había, mira, hay un montón de CRMs acá que ya están listos para ser usados, ¿ves? Hay varios, están bastante guay. Entonces, en este orden de ideas, puedes conectarlo con diversos CRMs. Puedes conectarlo con un montón de cosas que puedan estar formando parte de tu interés. E incluso, ya directamente con la persona entra en contacto contigo, ya puedes también crear una serie de tareas internamente en Zapier que pueda funcionar para ti en lo que necesites. Incluso puedes agendarlo directamente a un Zoom. Yo puedo tener acá un Zoom, por ejemplo, y puedes agendarlo directamente a un Zoom. Es decir, si por ejemplo, cuando, es más, los que voy a salirme por un momento del ejercicio para mostrar aquí algo rápidamente. Un webhop, para que te hagas una idea, es una URL que lo que hace es enviar datos encriptados para que otra aplicación pueda escuchar esos datos y usarlos para una automatización. ¿Listo? Ahora, es más complejo que eso, pero creo que en palabras simples, como para no completarnos, imagínate que el webhop es el domiciliario de tu empresa que lleva una carta cerrada de un lugar del emisor del remitente al destinatario, donde en este caso el que envía la carta sellada con los datos es Realtor Sales Funnels cuando se registran. Y el webhop, que es el domiciliario, lleva esos datos a destino, que en este caso es Zapier, y Zapier abre la carta y saca los datos y los utiliza para una automatización. Entonces creo que, no se me ocurre otra manera, Diego, de explicar. Bueno, acá en Argentina sería como el cartero. El cartero o domiciliario, así le decimos aquí en Colombia, no sé cómo se le dice en México, o en Perú, o en Chile, en República Dominicana, donde sea que estés, en Alemania, en Suecia, donde sea que donde quiera que estés, puedes escribir cómo se le llama el domiciliario, ese que lleva pues, las cartas y las cosas y los paquetes. Pero eso es, en términos simples, un webhop, ¿listo? Que lleva datos encriptados cerrados para que se puedan ser usados luego en otra aplicación, ¿ok? Pero mira que, por ejemplo, acá quiero mencionar algo, Diego, que si, por ejemplo, yo voy a captar y quiero hacer un embudo de webinar acá, me puedo ver acá, un embudo para webinar. Esto es súper importante. Yo puedo, para que cada vez que alguien se registre, yo automáticamente lo meto a una sala de Zoom de manera directa. Y lo registro al próximo Zoom. Lo registro al próximo Zoom. ¿Por qué? Porque es un Zoom que va a estar siempre allí, listo para yo ciertamente hacerlo y lo voy configurando de acuerdo a lo que necesite. Entonces, en ese orden de ideas, realmente ya la imaginación es lo que te va a limitar para hacer cosas muy potentes. Ahora, Diego, ¿tienes a la mano lo del WhatsApp? Sí, sí. Me hablaste hace un rato y se desactivó. Por un embudo. Perfecto. Entonces sí, voy a hacer acá un ejercicio. Un momento por acá. Ah, ok. Voy a colocar por acá. Mira, de hecho, usualmente cuando alguien ya luego llega directamente, pasa por todos esos procesos, se redirecciona y luego envía un mensaje en particular. Aquí hay un punto donde yo puedo, por ejemplo, hacer un saludo, ¿ya? Y contactarme directamente con Diego por WhatsApp, y Diego ya directamente usando una herramienta que se llama, bueno, ya les digo el nombre de la herramienta, es súper chula, es muy práctica de usar, puede crear una secuencia de conversación automatizada directamente en WhatsApp. Entonces, por ejemplo, él sabe que, bueno, evidentemente aquí yo coloqué como en un hola, pero se puede disparar esa automatización, por ejemplo, con una frase específica para que esté dentro de un contexto, para cuando venga exactamente de un embudo de propietarios, sepa exactamente el bot de dónde viene y qué mensaje responderle. Entonces, en este caso, este es un bot general, a lo que le llamamos un bot recepcionista. Estén pendientes porque la próxima semana vamos a hacer algo súper chévere porque vamos a dar unos regalos con esto de bot de WhatsApp. Pero mira que, por ejemplo, acá, yo saludo a Diego,
Y entonces me saluda, hola, mi nombre es Paula, el bot de Diego, gracias por contactarme, ¿cómo puedo ayudarte? Escribe la letra que corresponda a lo que necesitas, necesito comprar o necesito vender. Entonces, por ejemplo, voy a coger la letra B. Acá voy a colocar la letra B y yo le digo, bueno, necesito vender. Y ya luego ahí, si el bot abre, creo que, revísame tu WhatsApp, si tienes tu WhatsApp abierto. Ahí lo estoy abriendo, ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces me dice, ok, para ayudarte a vender al mejor valor, decime cuál es tu opción más acertada para vos. ¿Cuál es la opción más acertada para vos? Bueno, creo que ahí colocamos tu voz. ¿Sabes? Se nos fue una colombiana con una argentina, bien chévere. Una Luego mezcla. escribe el número que corresponda. Entonces colocamos, por ejemplo, quiero una tasación profesional para mi propiedad, el número 4. ¿Ya? Y acá entonces, ok, perfecto, para ayudarte a vender tu propiedad al mejor valor de mercado necesitaremos unos pocos datos, nombre y apellido, entonces ya directamente yo comienzo a darle directamente los datos a la persona. Entonces yo coloco, soy Jesús Rico Vargas, este es mi número de teléfono, y aquí yo coloco es un PH de tres ambientes, y está en Belgrano. No sé, 1897. 97, no sé si eso exista. Al lugar 1297, que sea más creíble. Y lo envío. Y ya en esos datos, de alguna manera, ya la persona, bueno, ciertamente habrá dejado la dirección y tal. Y ya luego el humano toma esta información y se pone directamente en contacto con la persona, pero ya gestionó unos datos en particular. Gestionó una conversación de forma sencilla, pero poderosa. Porque solía configurar la palabra menú. Nuevamente hola, para que se despliegue nuevamente el menú, creo que es. Sí. Y ocurre lo mismo, lo puedo hacer con el comprar. Entonces, con el comprar ocurre exactamente igual. Dispararía entonces el bonito comprar. ¿El de comprar lo configuraron o lo tienen desactivado? Sí, estaba configurado, por lo que recuerdo. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí está. Ok, bien, para ayudarte a comprar. Al mejor valor, decime cuál es tu opción más acertada, escribiendo el número según corresponda. Entonces yo puedo colocar, vi una propiedad de ustedes publicadas, y entonces que coloca la opción 1, 2 o 3, y ya sobre la base de eso puede ciertamente escoger directamente como tal la información. Perfecto, para que coordinemos una visita de la propiedad, necesitamos unos pocos datos, y allí ya nuevamente coloco mi nombre, Jesús Rico Vargas. Vargas y pongo el número de teléfono 17, 3. Y esto en qué ayudaría a que pues ciertamente pues el agente inmobiliario, bueno, aquí tendríamos que, creo que se activó con el nombre y el teléfono. Ya eso es dar un contexto. Estamos entrenando el bot, que lo vamos a tener ya entrenadito, listo la semana que viene, así que no se pierdan lo que vamos a compartir tanto en la sesión de preguntas y respuestas, porque vamos a dar un obsequio a este bot, entonces va a estar bastante guay. Así que, para que no lo pierdan. Pero ya con esto, ciertamente tenemos un contexto en particular. Entonces, a manera de resumen, Diego, ¿qué podemos decir? Uno, de tomar conciencia que hay muchas tareas que un agente inmobiliario está haciendo de manera manual. Ya, incluso ya está enviando propuestas, enviando cosas que, enviando correos de bienvenidas que todavía, haciendo de manera manual, quitan tiempo, guardando contactos a Google Contacts. Conectando directamente a una hoja de cálculo, enviando secuencias de correos, incluso hasta mensajes de texto se pueden configurar directamente desde Zapier o directamente desde ActiveCampaign, por ejemplo, con Clixen. Entonces, esas tareas se pueden automatizar y ahorrarían muchísimo tiempo. Hay una última cosa a la que quiero mencionar en función de lo de ActiveCampaign, es que también hay unas tareas, hay unas automatizaciones que se pueden disparar con base al contexto. Yo lo había mencionado, pero creo, me imagino que tal vez de pronto fue cuando se volvió loco el internet. Pero cuando una persona, por ejemplo, yo puedo preguntarle a ActiveCampaign, digamos en este caso particular, yo puedo preguntarle a ActiveCampaign en esta fase, por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo quiero saber si este prospecto, por ejemplo, acá en condiciones y flujos, quiero saber si este prospecto, por ejemplo, escogió PH. Quiero mandarle una automatización específica a la persona si escogió opción aquí, campos personalizados, por ejemplo, creo que es tipo de propiedad. Y si mal no estoy, acá es PH, ¿verdad? Entonces, si la persona escogió PH,
Voy a agregar, aquí me pregunta, si escogió PH, si la respuesta es sí, entonces envíale un correo específico con información de PH, ¿verdad? Por ejemplo, y si no, entonces yo puedo preguntar, ok, no escogió PH, perfecto, entonces entre departamento y casa quiero saber, por ejemplo, si escogió departamento, qué sé, o lograr aquí departamento, ¿ya? Y entonces, si escogió departamento, entonces le voy a enviar otra secuencia de correo electrónico totalmente diferente, personalizada a su situación. Pues, y esto, estos sistemas de filtros, para que quede todo automatizado, puede llevarse a un detalle, digamos, hasta el más mínimo detalle, en función de si, por ejemplo, si escogió PH y es de más de 3 ambientes, se puede configurar una automatización. Si adicional, si ya abrió o no abrió el correo, si visitó o no visitó ciertas páginas web, si incluso dio clic o no a la descarga de la guía inmobiliaria, la cual estamos dando. Entonces, una serie de contextos que se pueden justamente automatizar. Porque, Diego, ¿cómo sería tu vida si de repente tuvieses que entrar todos los días a ActiveCampaign para ver manualmente quién descargó la guía, quién está de acuerdo a la tipología de propiedad, quién ha hecho una serie de tareas dentro de la herramienta o fuera de la herramienta, si ha visitado una página web? ¿Cómo sería tu vida? Creo que está en silencio. Sí, sí, muy complicada, sería un caos. La verdad que justamente hoy puedo ser uno de los mejores, el mejor vendedor de la inmobiliaria porque tengo todo esto detrás. Y yo me dedico a vender y mostrar y tasar, nada más. Me voy a hablar con el cliente en persona. Todo lo demás lo hace el bot, lo hace ActiveCampaign, lo hace el embudo. Yo estoy para ir a hablar con la persona y cerrar negocio. Y eso es lo más importante aquí. Y aquí lo interesante es que, y hay algo muy potente que quiero mencionar, y es que lo clave está en poder escoger o poder juntar el mejor equipo de trabajo. Todos sabemos muy bien que hay un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿ya? Luego, ahora también sabemos muy bien que no toda compañía es buena, es decir, es mejor, como dice también luego el dicho, ¿no? el otro contradicho, que es mejor estar solo que mal acompañado. No significa que por ello sea mejor estar solo que bien acompañado, ¿ya? Por tanto, imagínate que esas herramientas son como si fuesen, digamos, parte de tu equipo de trabajo, ¿ya? Ahora, tú, si quieres formar un equipo potente y poderoso, ¿tú contratarías a cualquier persona para el equipo o más bien buscarías a los mejores en su área para que hagan parte de tu equipo? Haz esta reflexión. De hecho, en la mayoría de películas que vemos de superhéroes que trabajan en equipo, curiosamente, siempre son cada uno de ellos el mejor en su área, ¿ya? Y eso lo vemos constantemente. Los mejores equipos de fútbol tienen a los mejores jugadores, cada uno en su posición. Al mejor arquero, al mejor delantero, al mejor volante, al mejor lateral, al mejor defensa, al mejor centrocampista. Bueno, no soy tan bueno en fútbol, seguramente habré dicho alguna barbaridad. Pero en ese orden de ideas, digamos que el mensaje central está claro. Escoger al mejor miembro de tu equipo para la tarea específica o para la tarea en la que él es especialista y es el mejor en hacerlo. Por eso yo sugiero, por ejemplo, utilizar no herramientas todo en uno, sino herramientas que cada una trabaje en su mejor especialidad. Por ejemplo, Realtor Sales Funnels es una herramienta especializada en la creación de páginas de embudos para la conversión de clientes potenciales. ActiveCampaign es la herramienta especializada para el manejo de email marketing inmobiliario. Integra un CRM de Sales Automation, pero acá también puedes trabajar un CRM especializado para el tema inmobiliario que te permita manejar algunas otras cosas ya propias del sector inmobiliario. Y luego, por supuesto, en WhatsApp Marketing, acá sí hay múltiples herramientas que va a depender del contexto. Y eso lo compartiremos la semana que viene en la sesión de preguntas y respuestas. Ya hablaremos un poco más con Diego acerca de eso. Así que no se la pierdan, pero lo que es importante es que cuando unes todos estos elementos, ciertamente formas un equipo potente, poderoso, para que te dediques a hacer lo que mejor sabes hacer, que es estar de cara con el cliente, firmando reservas, estando en notaría y, por supuesto, ¿por qué no? Cobrando, ¿no? Seguramente es de las cosas que mejor nos gusta hacer, estar todos los días, todos los meses o todas las semanas cerrando negocios, cerrando ventas y tener resultados
cada vez más y mejor. Así que, pues nada, señores, en ese orden de ideas, espero que lo puedan, que esta sesión del día de hoy haya puesto, haya cerrado el contexto del proceso que hemos realizado desde el primer martes, que fue justamente, si mal no estoy, para mirar el calendario, primer martes fue el martes 25 de enero, luego el segundo martes fue la semana pasada, el 1 de febrero, y hoy el tercer martes, el 8 de febrero. Hemos hecho lo siguiente: 1 de febrero, diseño estratégico del embudo y creación de las páginas del embudo. Segundo martes, configuración del email marketing en conexión con Realtors Sales Funnels y entendiendo el contexto del por qué el email marketing, cómo se integra la estrategia. Y hoy hemos hablado acerca de las automatizaciones, tareas a mejorar, a conectar, cómo se puede configurar. Y vimos diferentes automatizaciones que se pueden hacer directamente desde ActiveCampaign, desde Zapier para cosas más complejas o cosas que requieran mucho más detalle, con aplicaciones que no estén dentro de ActiveCampaign y requiera muchas más otras cosas. Por ejemplo, de hecho, hay unos trucos ninjas muy chéveres cuando captas, por ejemplo, de hecho, les cuento aquí rápidamente algo, Diego. Justamente hablando con una colega, encontramos una forma para aquellos portales inmobiliarios, porque ella maneja todavía algunos portales, que ciertamente hay algunos portales que en ciertos periodos del año dan resultados, luego después no. Pero en esos periodos en los que le daba resultado, como no había forma de conectar ese portal con ActiveCampaign, con sus herramientas de automatización y meterlos al CRM, con Zapier encontramos la manera, porque aunque no había forma de conectarlo, no había manera, porque no tenía una API, no tenía, o sea, era un portal, digamos, cerrado desde el punto de vista de programación, pero encontramos la forma, fue una virguería, unos detalles muy, 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 muy puntuales, pero ciertamente, mira, hasta cosas como esas se pueden hacer. Entonces, llegaba el prospecto que se solicitaba una información de la propiedad, una solicitud de información de la propiedad desde el portal, que ese portal notificaba vía correo. Vía correo sacábamos los datos y lo mandábamos directamente a Zapier con una de las aplicaciones que es Parse y que parse. Y luego de ahí mandamos los datos directamente a ActiveCampaign y con ActiveCampaign disparaba secuencias de automatización, mandaba también dentro de Zapier directamente al CRM, generaba todo eso conectado y en ActiveCampaign ya notificaba al equipo comercial, guardaba contactos, metía una hoja de cálculo y todo en automático. Entonces ella decía, ¿yo por qué voy a tener un empleado que me cuesta mucho dinero? Vamos, es que un empleado y de todo del nivel que ella necesitaba estar ahí en ese punto, estaba costando alrededor de unos $1.500 mes, sin contar comisiones. Entonces, por más que eso le quite una hora de su tiempo es mucho dinero. Y entonces imagínate, o sea, porque hacer varias cosas, varias de esas cosas manualmente, perfectamente le podría quitar una hora del tiempo a un empleado. Ahora imagínate que ese empleado, o sea, tiene que gestionar, yo qué sé, 200 contactos, son 200 horas. 200 horas que ya sabe que perfectamente si un empleado trabaja en promedio, 6 días a la semana son 24 al mes, cada día le vale $62.5 y trabajan en promedio, digamos, unas 8 horas, cada hora vale $7.81. $7.81 y que eso lo ocupe 200 horas, le costaba prácticamente tener un empleado solo para hacer eso, porque mire, le tuviese que pagarle $1.562, o sea, ese era el costo de hacerlo. Pero en cambio, con Zapier, ella me decía, Jesús, yo con Zapier me vale, creo que estaba en 29, entre 29 o $39 el mes, y hacía todo eso y en automático. Y lo mejor, hasta en las madrugadas no se enfermaba, no pedía permiso. Entonces, usted me decía, la locura. Locura, es mucho mejor porque ahora en todos los gobiernos, independientemente que sea izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha, lo que sea, siempre pues hay una legislación laboral que ciertamente, y también hay con base a una limitación humana, porque tenemos que dormir, es necesario. Si no dormimos nos enfermamos, eso ya está más que claro. Pero con los bots no hay problema, porque están 24/7 conectados todo el tiempo, lo cual es muy, muy potente. Pues Diego, no sé qué más quieras agregar antes de despedirnos porque ya nos hemos acercado peligrosamente a la sesión, al final de esa sesión, así que pues nada. Sí, yo lo que les puedo decir es que puede parecer complejo, pero lo importante es que empiecen con un embudo mínimo, con Realtor Sales Funnel, pueden hacer la prueba gratuita y desde ahí hacen lo mínimo y ya van a empezar a ver cómo les llegan prospectos, cómo les llegan tasaciones. Y después cuando hacen una venta, ahí pueden ir contratando herramientas y creciendo en su estrategia. Yo hice eso, hoy tengo muchas herramientas utilizándose a mi favor
Y eso me permite ser uno de los mejores vendedores y tener un promedio de 6 transacciones por semana. Así que la verdad que vale la pena. Y en Argentina, y en estos En Argentina. tiempos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, señores, de hecho, si acá hay argentinos, pues por supuesto, pues entenderán un poco más el contexto, pero a todos, una vez más, muchísimas gracias. Quiero recordarles que esas sesiones de los martes quedan grabadas y van a quedar siempre, van a quedar 100% aquí en vivo directamente. Acá ustedes pueden entrar directamente a jesusricobarrios.com. Aquí está la parte 1, la parte 2 y luego van a poder ver la parte 3 acá directamente. Entonces, es bastante guay. Ya para terminar, por supuesto, pues, invitaciones. Señores, importante, suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, porque si no, lo has hecho muy mal, muy mal. De hecho, debes estar acá conectado también. Importante dar a instagram.com/jesusricobarrios.com. Etiqueten a sus colegas. Etiqueten a sus amigos, le dejen los comentarios acá, compartan eso en los grupos en los que ustedes participan. Y la verdad que esto es súper importante. Yo estoy de los que, yo estoy cada día resaltando un aspecto importante. Diego, ya para terminar, quiero cerrar con una frase de motivación en serio. Y es que el agente inmobiliario que desee vender, mira que mi promesa no es tan, no, no es tan, es muy conservadora. Porque si tú mejoras un 1% todos los días, al final de 365 días, vas a mejorar tus resultados en un 37 veces. 37 veces, eso es prácticamente una mejora de 3.700%. Si mejoras un 1% todos los días. Yo lo que les he dicho a todos, y para que lo hagan no solamente ustedes que están acá todavía, haciéndome con sus colegas y colaboradores y gente de su equipo, de su inmobiliaria, de su desarrolladora, donde quiera que estés, todos los que participen de estos webinars, estén constantemente, hagan las tareas, lean los recursos, accedan al contenido, estudian y hacen la tarea, durante este año 2022 van a tener como resultado en sus ventas una multiplicación en ventas de más de 10 veces lo que hoy estén vendiendo. Lo que sea que hoy estén vendiendo. Por ejemplo, sé que Diego está alrededor de 2, 3 ventas mes. Diciembre, vamos a estar en 20, 30, ese es el objetivo. Y así cada uno de ellos. Y ciertamente eso está quedando grabado. Diego, tenemos el desafío de a diciembre, hacemos una vez más, otra vez un embudo los martes y decimos, mira, es que estamos haciendo, antes hacíamos 6 tasaciones, ahora estamos haciendo 60 tasaciones, antes hacíamos 12, 3 ventas, ahora hacemos de 20 a 30 ventas al mes. Y por supuesto, ese es el desafío. Yo me he apuntado a esto, lo vengo haciendo desde el 2019, más en forma desde el 2020 en particular. Ciertamente en el 2021, bueno, a razón de muchos cambios que tuve que vivir, se hicieron algunos ajustes, pero también hicimos un trabajo importante y hemos visto unos impactos favorables en cada uno de ellos. Así que, pues nada, a todos, muchísimas gracias por participar. Los espero entonces este jueves, pendiente en redes sociales que compartiré la imagen y por los grupos de lo que se viene para este próximo jueves, que también hacer una segunda parte de lo que vimos el jueves pasado, que va muy ligado con todo eso que estamos viendo para que, por supuesto, captemos clientes potenciales en automático y de forma consistente, ya para compradores o propietarios. Diego, muchísimas gracias. Por favor, despídenos. Bueno, gracias a ustedes por darme este espacio, por poder compartir mi historia, lo que he aprendido. La verdad que es hermoso y realmente es como dice Jesús, 1% por día, enfóquense en 1% en estas estrategias que van a ver un incremento exponencial en sus resultados. Perfecto, a todos.